Se registró un fuerte, fuerte, fuerte accidente. Ahí ve las imágenes usted de este impacto entre un Versa y un auto March, dejando 10 personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, sobre la carretera ribereña que lleva de Piedras a Acuña. Esto a la altura del ejido El Morán. Presuntamente habrían muerto 4 empleados de una tienda de conveniencia que viajaban a bordo de un auto del color gris, 3 hombres y una mujer. Mientras que en el Versa fallecieron 6 personas, entre ellos los dos menores de edad que le comento. Autoridades ministeriales de la Fiscalía de Coahuila están realizando las indagatorias correspondientes sobre este trágico accidente vial que se registró la tarde de este viernes. Fuerte este impacto, en verdad, dejando en desgracia a varias familias. Ambas unidades chocaron de frente y no se había determinado quién había sido el responsable. Se presume que fueron 5 hombres fallecidos, 3 mujeres y los 2 menores. Al sitio acudieron elementos de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado para determinar las causas que habrían provocado este accidente, la manera en que se registró, así como las deformaciones, las trayectorias. Se inició un procedimiento judicial donde todos los cuerpos fueron enviados al Servicio Médico Forense para las diligencias y la necropsia de rigor. En esta carretera, pues, que generalmente no ocurren accidentes tan fuertes, está bien conectada, está en buenas condiciones. No sabemos qué es lo que habría ocurrido, pero para que haya ocurrido esta tragedia lamentable en la carretera ribereña Piedras Negras Acuña, apenas iniciando el fin de semana.